Hola, soy Eliana y este video es sobre mis resoluciones de año nuevo. Hoy es 1 de febrero, así que bueno, pero hoy es lunes, entonces he decidido comenzar bien el año no, el mes, haciendo mis resoluciones. Sé que todo el mes de enero ya pasó, pero nunca es tarde para comenzar las resoluciones. Las resoluciones son un poco cliché. Espero que diciéndoles por aquí me motive para seguir y cumplirlas al final de todo, que eso es no importa que sea en un año, en dos, en tres, pero trabajar para ello, porque son resoluciones y son metas. Mi primera resolución, que ha sido mi resolución desde hace, a ver, como 7 años, antes es bajar de peso. Para mí es súper importante. He ajustado algunas cosas en mi vida que puedan ayudarme a de verdad cumplir esa meta. Que para mí yo creo que todo lo que trabajo es para eso. Bueno, todo lo que trabajo en función de mi cuerpo, la alimentación y todo eso, es para bajar de peso. Y como que la consecuencia de eso es sentirme bien. De verdad que uno se siente bien cuando come bien, cuando hace ejercicio regularmente, cuando duermes y descansas lo que debes. Entonces, bueno, eso me pasa a mí. ¿Qué ajustes he hecho para llevar a cabo esta meta? Pues planificación. Planificar menús, días de entrenamiento, calendarios, listas. Tengo un calendario. Aquí un calendario que esto es todo el mes de febrero, entonces va por semanas. Entonces, este es mi calendario donde voy a apuntar todos mis entrenamientos. Pensé, de verdad que pensé en volver al gimnasio, pero dije como que me voy a aguantar un poco a ver cómo me va aquí en casa y son 2 meses, que pasa rápido, así que. Y luego, ya cuando se me acaben estas 8 semanas, veré qué hago, si me meto al gimnasio, si. Comienzo a hacer otra cosa, si comienzo a correr otra vez porque no estoy corriendo. Pero bueno, eso es más adelante, que todavía me queda mucho camino por recorrer y muchos kilos que bajar. Resolución número 3. Hacer un proyecto Pinterest a la semana. En proyecto Pinterest no digo que voy a hacer, sea una cosa de bricolaje toda la semana o una cosa que tenga que comprar mil cosas para hacer o yo qué sé, cosas de decoración de la casa. No. Sino algo del pelo, un peinado nuevo que vea en Pinterest. O un maquillaje nuevo que vea en Pinterest. O una receta de cocina que vea que me pueda ir bien. Cosas así, pequeñas cosas y poco a poco y haciéndola. Como que, ¿qué quiero hacer con esto? Intentar cosas nuevas, hacer otra cosa que no sea lo que siempre hago y que tal vez que consiga un hobby. Entonces es como que intentar cosas nuevas, pero tampoco es intentar cosas nuevas al nivel voy a lanzarme paracaídas. No, sino pequeñas cosas. Las pequeñas cosas llevan un gran cambio. Resolución número 4. Involucrarme. ¿Involucrarme en qué más? En YouTube. Yo sé que yo subo video aquí en YouTube, pero como que subo video y ya. Entonces quiero involucrarme más en comentar a la gente. Involucrarme es la cosa. Yo siempre como que veía esto o veo, eso tiene que cambiar en mí, que YouTube para mí es yo una vía. Yo veo muchos videos en YouTube y claro, no, pero nunca comento. Resolución número 5, ahorrar. Pero ahorrar de verdad. Que estaba escuchando un podcast de un señor que se llama Dave Ramsey, que es como empresario, yo qué sé. Un señor que sabe mucho. Aplicar esos principios de ahorrar y de vivir con un presupuesto. Entonces, todos los meses a hacer un presupuesto al principio de mes, que lo he hecho este mes, y él dice que 15% de tus ingresos los tienes que ahorrar. Yo haré eso, ahorrar el 15% o más, mínimo el 15% dependiendo del mes que tengo. Dejar de comprar cosas innecesarias, de verdad que voy a dejar de ir a las tiendas, voy a dejar de cosas en internet, Amazon. Vetado totalmente. No necesito más cosas. Bueno, pues esas son mis resoluciones en febrero. Comenzando otra vez con muchas ganas. Espero de verdad hacer más videos. Y ir mostrando mi progreso con mi meta número uno y principal, que es bajar de peso. Otra cosa de la planificación que iba a mostrar antes era que tengo un calendario. Lo voy a mostrar, que está en mi pared. Bueno, se ve un poquito aquí. Vale, este es el calendario que lo puse hoy, por eso es que comienza por febrero. Y aquí voy a ir, bueno, siempre a mí me ha gustado siempre tener como un calendario que puedas ver en sí y ver cómo van los días y qué días tal y no sé qué más.
No lo he llenado todavía porque no sé exactamente qué voy a poner allí. Mi calendario de entrenamiento va a ser este. Y este va a ser, no sé, cosas como que 10 importantes o cosas así, que también lo voy a rellenar. Pero bueno, gracias por ver. Chao.